La pregunta uno, ¿sí? Entonces la pregunta uno decía, despliega la imagen, ¿qué hace? ¿Sí? Entonces dice, crea una clase biblioteca y un objeto llamado mi colección, ¿sí? Entonces es una, pues, recuerde que esto es la definición de clase y con esta asignación yo le doy una, le digo que me cree un objeto que llame biblioteca, ve, que llame mi colección de la clase biblioteca, ¿sí? Esa era pues como la respuesta ahí. Esa era la más sencillita. Luego llegamos a este. Y decía, bueno, aquí, ¿qué tengo yo? Tengo una clase con un constructor, ¿sí? Es lo único que tengo. Recuerde que este, ¿sí? A pesar de que se comporta como un método, no lo llamamos un método, ¿sí? Solo tiene un objeto, no, porque aquí hay una clase, ¿cierto? Si tiene una clase con dos métodos, no, porque esta clase solamente tiene el constructor, ¿sí? Listo. A ver, sigamos con la siguiente. La 3. Entonces decía, la palabra cantidad in. Entonces, es solamente una variable, ¿cierto? Una variable de paso. Que lo único que hace es que el parámetro que entra por un lado llega al otro. Listo, ¿sí? Solamente se usa para eso. No es un atributo porque el atributo es nombre, ¿sí? Ah, es cantidad, ¿sí? No es cantidad in. Es solo cantidad. Entonces eso es muy importante que tengan esa claridad ahí. La línea 10. Entonces dicen la línea 10, Profe, una esta de pregunta aquí está el punto pequeña. no. Sí. Todas las variables que tienen el int entonces serían variables de paso, o el int no tiene nada que ver. No, es el nombre que yo le quiera poner. ¿Sí? Ok. Sí. Yo le pongo, puedo poner aquí entrada y aquí entrada. Entrada 1, entrada 2, entrada 1, entrada 2. Eso es todo. Profe, Solo que es. pero Sí. esa muy cascarera porque el guión bajo hace que eso sea como un texto, como cualquier nombre. O sea, uno podría poner cantidad guión bajo uno o, no, o guión bajo Sí. peras, no sé. Claro, eso, pero la idea es que ustedes, precisamente para eso las puse, Pero para ¿cómo que. se diferencia la instancia de clase del atributo en cuanto a la redacción, vamos a decir? Entonces, vean lo que yo les dije, cómo está aquí. Esta es una variable que solamente se usa para pasar el dato. Cantidad in de aquí a aquí, para nada más. Y el atributo se llama cantidad. Y lo mismo este nombre in, pasa de aquí a aquí, y el atributo se llama nombre, no se llama nombre in. Esa es la claridad que tiene que tener al respecto de esto, ¿sí? Que el atributo es este. Venga, yo cambié el mouse, el tamaño del mouse, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan ver más fácil. Se me había olvidado cambiarlo ahorita al principio, que fue una sugerencia que me hicieron. ¿Sí? Verde. Creo que es como así. Listo. Esta cantidad de ines es la variable solamente para pasar el dato de aquí hasta acá. Y punto cantidad, este es el atributo, ¿sí? Listo. También pueden aparecer en otros lugares. Ahorita vamos a ver otros métodos, ¿sí? Pero lo que tienen que identificar es que lo que hay aquí no es el atributo, ¿sí? Lo que hay aquí en estas paréntesis de límite, eso no es el atributo. Ese es un nombre que yo le doy a las entradas que tengo. ¿Sí? Esa es la diferencia. No pueden confundir eso con el atributo. Si aquí hay una palabra, ese no es el atributo. Se puede llamar entrada, parámetro de entrada, entrada cantidad, entrada nombre, pero no es el atributo. Y eso es muy, muy importante que lo tengan claro. Bueno, sigamos con este otro. En la línea 10, dice, en la línea 10 se crea un atributo del objeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque digo, es el punto nombre. Y nombre es el atributo. Y le asigno este valor, nombre in. ¿Qué ese valor de dónde llega? Llega aquí cuando llamamos el constructor, ¿sí? Cuando la clase lo llama. En la línea 3, mi colección igual a la biblioteca, ¿sí? Se crea un objeto de la clase biblioteca. De la clase init, no, porque eso no es una clase, ¿sí? Eso es un método, ¿sí? ¿Se crea un diccionario? No. ¿Se crea un objeto llamado biblioteca? No, porque no se llama biblioteca, se llama mi colección. ¿Sí?
¿En qué tienen todavía la duda en esta parte? Si quieren, ahorita hacemos más ejemplos dentro de las clases que definamos ahorita en la clase, ¿sí? Para que les quede un poquito más claro. El que no fue de la clase. Bueno, yo le paso. Listo. Se creó un objeto de la clase init, porque init es un método, no es la clase, ¿sí? Se crea un objeto llamado biblioteca, no se llama biblioteca, se llama mi colección, ¿sí? Ese es el nombre de ese objeto. Y la clase es biblioteca. Aquí mi colección es, en este código, mi colección es ¿qué? Una clase no, porque la clase se llama biblioteca, aquí está arriba. ¿Un objeto de tipo init? No, porque init no es una clase. ¿Sí? Un llamado a una función tampoco. Es una instancia de biblioteca, ¿sí? Es decir, un objeto de biblioteca. Sino que aquí simplemente cambié la palabra. No le puse objeto, sino instancia. ¿Sí? Recuerda que una instancia es un ejemplar de biblioteca. Es lo mismo. Es cuestión como de los nombres, ¿sí? Que significan lo mismo. En la línea 13, dice, se crea una instancia para la cual se llama el constructor, ¿sí? Se crea un objeto para lo cual se llama la clase init. No, porque esto init no es una clase, ¿sí? Init es un constructor. Se crea una variable llamada mi colección. No, porque no es una variable. Se crea un objeto de la clase mi colección. No, porque no se llama mi colección. La clase se llama biblioteca. ¿Sí? Y se crea una instancia, es decir, un ejemplar, un objeto para lo cual se llama el constructor. Obviamente, cuando yo pongo mi colección igual a biblioteca, la clase biblioteca va a llamar el constructor, ¿sí? Para poder crear el objeto. Nombre es, en este código, una instancia. No, porque no es un objeto, ¿sí? Un método, tampoco. Sí, además esta clase solamente tiene el constructor y no tiene métodos. Una clase tampoco es una clase, ¿cierto? Es un atributo que se crea aquí en la línea 10. El objeto que se crea en este código tiene, ¿sí? Pues atributo cantidad igual a 300. Pues este es muy fácil verlo, ¿cierto? Porque dice mi colección igual a biblioteca, 300, biblioteca del colegio. Y como los parámetros se ingresan en este orden, cantidad y luego nombre, entonces, como este es el primero, este se va para cantidad, ¿sí? Entonces, 300 se guarda en el atributo cantidad. Este print mi colección que nos entrega, entonces, les puse aquí esto que a veces sale, pero eso no es lo que entrega, ¿sí o no? Porque aquí tiene el método string. Entonces, ¿qué me va a escribir? Un espacio vacío, ¿cierto? Acuérdense, cuando tengo el método string y le digo print, print mi colección, él me va a imprimir lo que está aquí. Y como aquí solo le dije que retornara un espacio vacío, entonces un espacio vacío es lo que imprime. No va a imprimir biblioteca del colegio ni biblioteca. Luego sigue otro un poquito diferente, ¿cierto? Que dice, bueno, si en este método string yo tengo es fself.nombre, ¿cierto? Que retorno self.nombre. Entonces, va a imprimir el nombre de ese objeto. ¿Cuál es el objeto aquí? Mi colección. Entonces, yo le digo, print mi colección. Entonces, ¿qué nos va a entregar? Biblioteca del colegio, porque así se llama. ¿Sí? Biblioteca del colegio, que entra en nombre y a el parámetro, al atributo nombre. No imprime nada de esto, ni esto, ni esto. El objeto de mi colección tiene. Entonces, aquí era para mirar el tema de la inicialización de los parámetros por defecto. ¿Sí? Entonces, cuando yo creo mi colección biblioteca, sí, paréntesis, nada, como este tiene parámetros por defecto, dice que si yo no le envío nada, entonces él le asigna 0. Entonces, a cantidad 1 le asigna 0 y al nombre le dice nueva. Entonces, dice ningún atributo, no, porque sí tiene atributos. De una se los asigna él. Atributo cantidad in, entonces aquí recuerden que cantidad in no es un atributo, porque se llama es cantidad, ¿sí? Método nombre, tampoco.
Porque no es un método, sino que es un atributo. ¿Y atributo cantidad igual a cero? Sí, porque aquí, si yo no le doy el valor a los atributos, él se los asigna por defecto. Estos dos que le puse aquí, con los iguales. Listo, este. Mi colección punto nombre. ¿Qué nos va a entregar? Entonces miramos el código. ¿Sí? Y aquí le puse mi colección igual a la biblioteca y solo le envié un parámetro. ¿Este parámetro para dónde se va? Como esto ingresa en orden, se va para el primer parámetro, para el primer atributo aquí, cantidad. Entonces se va a ir para cantidad. ¿Sí? Y este atributo de nombre va a quedar igual al que se le asignó al principio. Entonces, así yo le haya puesto este otro atributo, lo cambié fue en cantidad. Aunque cantidad no sea un string, ¿cierto? En este momento no importa. Entonces, el atributo me queda con nueva, que sería el mismo atributo que en el que lo inicialicé. Al ejecutar este código, ya un poquito más larguito. Entonces me dice, ¿se crea un nuevo libro? No, ¿cierto? ¿Se ingresa un nuevo parámetro con el nombre del usuario? Tampoco, porque no es un parámetro en lo que se ingresa, ¿cierto? Se le pide al usuario un nombre para mi colección. Tampoco, porque el nombre que se pide es para un libro, ¿sí? Para un atributo que se llama libro. Entonces, este método que aparece aquí, nuevo libro, lo estoy llamando aquí en la línea 21. Dice mi colección punto nuevo libro. Entonces, él dice que va a tener una entrada del usuario y la va a guardar en un atributo que se llama libro. Eso es lo que hace eso, ¿cierto? Crea un objeto, que es esta creación del objeto en línea 19. Y pide que se ingrese un valor para el atributo llamado nuevo libro. ¿Sí? Entonces, al atributo llamado nuevo libro. Ah, bueno, aquí me equivoqué copiando. Porque el atributo no se llama nuevo libro, el atributo se llama solo libro. Ahí de pronto se podían equivocar. Aquí sí sobró este nuevo libro. ¿Sí? Libro. ¿Sí? El atributo llamado libro le ingreso un nombre. Nuevo libro es, en este caso. Entonces, un parámetro no es, un objeto tampoco, ¿cierto? El objeto se llama mi colección. Una función tampoco es. Es un método que está definido aquí dentro de la clase, ¿cierto? Def, nuevo libro. En la línea 24, mi colección método. Pues aquí creé otro método por acá abajo. Cell, cantidad. ¿Cambia el nombre de la clase? No, ¿cierto? Porque lo que está diciendo este método es que al atributo cantidad. Le va a ingresar lo que ingrese el usuario. ¿Cambia el nombre del objeto? Tampoco. ¿Pide un dato al usuario para el atributo método? No, porque el atributo método no existe. ¿Sí? ¿Pide un dato al usuario para el atributo cantidad? Sí, porque el método se llama método y el atributo se llama cantidad. Listo, entonces era como el resumen de este. Me parecía muy importante y de hecho. Sí, pues de los que se da que tampoco, pues siempre cometieron errorcitos, eso quiere decir que hace falta ir clarificando estos conceptos. Listo. Hay una observación, no sé esto porque no me quiere cargar, ¿sí? Yo les iba a mostrar. Lo que pasa es que aquí hubo un cambio de temas que apenas se hizo ayer. Yo no sé si algunos lo vieron, yo no sé si se alcanzaron a dar cuenta, pero entonces lo que venía haciendo el tema esta semana cambió ayer. Eso fue como por un error que había en la programación. Y el asunto fue que metieron más temas, ¿sí? El tema del vector de alta precisión y de arreglos de dos dimensiones, que antes no estaba, ¿sí? Porque esta semana se suponía que iba a ser solo para derivadas y polimorfismo. Bueno, entonces vamos a empezar a mirar estos dos conceptos que dejamos pendientes la vez pasada, ¿sí? Que era herencia y polimorfismo. ¿Sí? Aquí pregunta cuál es la diferencia entre un método y un constructor. Aquí hay como que varias gente levantando la mano. Sí. Michael. La diferencia entre un método y un constructor es que los otros métodos no pueden construir el objeto, ¿sí? El único que construye los objetos es el constructor. Solo lo puede hacer. Profe, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola. Profe, yo estuve viendo en la plataforma Moodle
eso que usted dijo. Pero, no, o sea, todavía no logro entender, pues mis compañeros me apoyarán, ¿por qué insisten tanto en trabajar con la base de vector que dijimos, o usted mismo dijo que eso ya se podía manejar a través de listas? Entonces, o sea, para mí es muy, muy enredado seguir con algo que poco entendí, lo de vector, o lo que se hacía antes en la programación de llenar un vector manualmente, y ahora seguir clases con el mismo ejemplo. Entonces, yo lo que he decidido es no ver esas clases de Moodle y seguir lo que usted está dando. Porque la verdad es muy, muy complicado para mí, pues. Listo. Sí, igual, por ejemplo, yo quería hoy que, basados en las funciones que tiene el profesor de crear vector, hiciéramos una clase, construyéramos la clase vector, que la construye, pues, ahí. Pero mirando todos los cambios que hay que hacerle, ¿sí? Bueno, otra, la pregunta que tienen, pues, sobre el constructor es la misma. Es decir, el constructor es un método especial, por así decirlo, ¿sí? Lo que pasa es que no se llama método porque finalmente es un constructor, porque es el que le da forma al objeto. Eso es como la gran diferencia entre un método que está del otro lado y el constructor. Y que el constructor en Python siempre llama con guión bajo, guión bajo, init, guión bajo, guión bajo. Bueno, entonces, esa, digamos que ese cambio en la estructura, pues, de lo que se iba a ver esta semana, pues, eso quiere decir que, digamos que para hoy es muy difícil porque eso lo montaron como ayer, ¿cierto? Pero entonces vamos a ver lo que teníamos planeado y ya mañana tratamos de salir al paso con eso, ¿sí? Entonces, herencia, ¿sí? Entonces vamos a ver el tema de herencia. La herencia dentro de las clases, ¿sí? Nos permite coger los atributos como de un padre y crear un hijo, ¿sí? Digamos que un ejemplo súper sencillo aquí, que es el que está aquí en la presentación, es que yo puedo definir una clase llamada animal, ¿sí? Y después, basado en esa clase llamada animal, puedo crear otra clase que llame perro, ¿sí? Pero que se hereda de la clase animal. Entonces, por ejemplo, acá dice clase animal, no tiene nada. Es una clase ahí vacía, pero me permite crear un animal. Y la clase perro, pero entonces miren que entre paréntesis aparece, ¿sí?, el nombre de la clase de la cual yo heredo, ¿sí? Entonces dice clase perro y entre paréntesis animal. Eso quiere decir que es una clase nueva, ¿sí?, que se llama perro, pero que hereda de la clase animal, de un padre animal, ¿sí? ¿Por qué? Pues digamos que cuando uno construye clases y objetos busca que tengan cierta lógica. Es un animal que se llama perro, ¿cierto? Entonces por eso hereda de la clase animal. ¿Y el que va a heredar? Todos los atributos, ¿sí? Ese es el concepto, pues, de herencia que tenemos. Bueno, el concepto de polimorfismo, ahorita lo vamos a ir llevando a la práctica. Tiene origen la palabra poli y morfo, que es forma. Y hace referencia a que los objetos pueden tomar diferentes formas, ¿cierto? Objetos de diferentes clases pueden ser accedidos utilizando la misma interfaz, es decir, como los mismos códigos, mostrando un comportamiento distinto, tomando diferentes formas según cómo sean accedidos. Ahorita vamos a ver eso en un ejemplo de herencia. Y hay una cosa importante, es que hacer un lenguaje con tipado dinámico y permitir una cosa que se conoce, pues, como en la jerga, como dog typing, en Python no es necesario que los objetos compartan una interfaz, simplemente basta con que tengan los métodos que se quieren llamar. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, acá, ¿sí?, yo tengo una clase animal y tengo dos clases diferentes, perro y gato, que son dos clases diferentes, a pesar de que heredan de animal. Y dentro de los dos, tengo el método hablar, hablar y hablar, ¿sí? Entonces, y ese también tiene hablar, así que aquí también está hablar.
Pero entonces cuando yo le digo, por ejemplo, a perro, ¿cierto? Punto hablar, él dice wow. Y si le digo gato, punto hablar, dice miau. ¿Por qué llama polimorfismo? Porque vea que esto es igual, ¿cierto? Yo solamente accedí al método hablar. Y en Python basta con que este método se encuentre dentro de la clase que quiero llamar para que la ejecute, ¿sí? Y eso es lo que se llama, pues, como ese doctyping, que es como que si algo habla como un pato, camina como un pato, se ve como un pato, entonces es un pato, ¿sí? Es como una parte de un paradigma de programación que se basa en que en la vida real, yo cuando veo, digamos, un pato, ¿sí? O un animal cualquiera, digamos un pato, y digo, bueno, tiene alas, tiene dos patas, tiene un pico, y hace como un pato, entonces yo lo tomo como un pato. Pero la única forma real, pues concreta, final, de comprobar que si es un pato sería hacerle, por ejemplo, un análisis de ADN y decir, así, este es un pato, porque vea, viene, según todo este estudio de ADN, es un pato. Entonces, ¿a qué se refiere eso? A que el lenguaje interpreta basado en el comportamiento, ¿cierto? Si esto más o menos se comporta como un animal o como un perro, entonces porque es un perro. Si se comporta como un gato, entonces porque es un gato. Entonces, por ejemplo, aquí dice, para animal, en perro como a gato, ¿cierto? En estas dos listas, diga animal punto hablar. Entonces, en el primer caso se comporta como un perro, ¿cierto? Y en el segundo caso se comporta como un gato. Entonces, por eso se llama de forma diferente. Y lo del doctyping es porque, claro, si habla, entonces miremos qué es lo que dice, ¿cierto? Eso es la prioridad al funcionamiento. Listo. Bueno. A ver, yo por aquí, ¿qué más tenía? ¿Qué nos lleva como a concluir esto? Que en Python, el mismo nombre de métodos en diferentes clases, sí, ¿cierto? Pero el mismo nombre de métodos de la misma clase, no. ¿Eso por qué se hace? Porque digamos que en Java sí se puede hacer eso. Pero la idea es que en Python esto genera conflictos. ¿Por qué? Por lo mismo que pasa aquí. Por esto. Es decir, normalmente yo puedo tener métodos que llamen a hablar y el otro que llame a hablar, pero tenga otros parámetros aquí diferentes, ¿sí? Como por ejemplo, hablar self. Y hablar self, coma, palabra, ¿cierto? Y son diferentes. Pero aquí puede llegarse a confundir dentro de la ejecución del programa, ¿sí? Entonces no es recomendado que el nombre de un método sea el mismo dentro de la misma clase, ¿sí? Es decir, que yo aquí, por ejemplo, dentro de gato tenga dos, hablar, hablar y hablar, que tengan diferentes tipos de entrada, que ese es otro tipo de polimorfismo, ¿sí? Mientras que en diferentes clases, sí, que es lo que expresamos aquí, ¿cierto? Que son dos clases diferentes que heredan de animal, que tienen el método hablar, pero que se ejecutan de forma diferente. En una aparece guau y en una aparece miau. Bueno. Yo también quise traer un ejemplo. No sé si hay preguntas por ahí. Si hay dos. Sí, profe, hay dos. Y ahí Gregorio puede preguntar. Aló. Hola. Buenas tardes. Sí, puedes volver a la diapositiva del perro que ladra y el gato. El perro gato. Eso. Ese polimorfismo aplicaría si no heredaran. Si, por ejemplo, la clase animal fuera una clase vacía y ambos tuvieran el método hablar. Sí, sino que ya no sería polimorfismo. O sea, ya no sería por animal en perro, sino por perro como gato. Dos puntos a hablar, ¿funcionaría? ¿La sí. Mayoría? Tiene que funcionar por okay. El tema del doctyping, ¿cierto? Que él prioriza sí. Sobre si eso tiene el método, él lo ejecuta y ya. ¿Cierto? Entonces, simplemente la herencia es más práctica para cuando ya tenga, yo qué sé, elefantes y jirafas y un montón de cosas, se vuelve más práctico ponerlos a hablar a todos así. Ok. Sí. Pero pues, se puede prescindir de eso, ¿sí? Simplemente es como un atajo, una facilidad. Sí, es un atajo. Listo, gracias. Listo. ¿Quién más?
Estaba Mabel, pero no sé si todavía quiera preguntar. Bueno, listo. Igual esto se ve mejor en la práctica, ¿cierto? Digamos que esa es como la explicación, pero en la práctica es más evidente, ¿sí? Para que tampoco pronto no estemos. Robby iba a decir algo. Ya, Robby, puedes hacerlo. Hola, profe. Profe, sino que es para ver si yo entendí. Polimorfismo es, por ejemplo, digamos que está heredando, o sea, tiene una clase, digamos, principal, que es la clase animal, o sea, la clase padre. Y la clase padre tiene un método que es el método de hablar, ¿sí? Entonces, si yo comparto, si digamos la clase perro y gato, van a compartir ese mismo método, como tienen el mismo nombre, a eso se le llama herencia y también polimorfismo. Aquí en el ejemplo está la herencia, ¿cierto? Uh-huh. Que heredan de animal. Y el polimorfismo se da porque cuando yo ejecuto el método de hablar, se ejecuta de forma diferente, ¿sí? Y el método tiene el mismo nombre. El mismo nombre. Mira que es igual, hablar. O sea que es el mismo nombre del método, pero al ejecutarse, ejecuta diferentes procesos. Uh-huh. Ya, gracias. Es eso. ¿Quién más está preguntando? Camilo, ya puedes preguntar. Hola, profe. Hola. Tengo una duda con respecto a la herencia. ¿Qué es lo que hereda la clase? ¿Qué es lo que se hereda? ¿Los métodos o atributos? ¿Lo que se hereda pues de la clase padre? ¿Los métodos o atributos o qué es lo que se hereda, en fin? Se hereda todo. O sea, las clases perro y gato heredan todos los métodos de la clase animal. Sí. Ah, ok. Solo pero que, los ejemplo, métodos. ¿Cómo? Sí, y los atributos también. Solo que, como ves aquí, como yo volví a definir hablar, yo veo que aquí dice hablar también, en animal. ¿Sí? Hablar. El comportamiento de hablar va a ser el que yo definí en la clase hija. Yo también puedo acceder a este hablar de aquí arriba, ¿sí? Al de la clase animal. Pero tengo que usar otra sintaxis. Tengo que decirle como super, punto, hablar, en fin. ¿Sí? Ahorita lo vemos. Ya es más de sintaxis. También puedo acceder a este método de acá. Porque vean que estoy usando el que está dentro de la clase hija. El hablar del perro y el hablar del gato. Sigue, Mabel, profe. Gracias, profe. No, solo una duda. En uh-huh. el animal, en minúsculas, que es un objeto... Dentro de la clase de... No, este animal ahí, for animal, sí. Simplemente estoy diciéndole que para esa variable o eso que sea, ¿cierto? Porque es que él lo toma como un iterador, pues como un elemento sobre el cual yo voy a aplicar acciones. Recuerda que aquí puede tener una colección de diccionarios, objetos. Entonces yo aquí tengo una colección de objetos, objeto perro y gato, ¿sí? Entonces digo, para animal, en perro y gato, entonces animal.hablar, solamente le estoy diciendo que en un momento animal va a ser perro, ¿cierto? Y en otro momento animal va a ser gato. ¿Ya? ¿Pero ese animal en minúscula lo tengo que definir en algún lado? No, porque recuerde que dentro de la sentencia for, el que va cambiando el iterador, este, ¿cierto? Animal, y, puedo llamarlo y, ¿cierto? X. Gracias. Y simplemente va tomando estos... Va cambiando estos elementos de aquí, los va poniendo aquí. ¿Sí? Es lo que hace. Listo. ¿Quién faltaría? Mabel. Gregorio. Sí, me sugiero dos preguntas. Una sintaxis y otra sobre si el ejemplo está de pronto sintetizado. Voy a preguntar primero lo de si el ejemplo está sintetizado. Para que ese perro y ese gato hablen primero, habría que instanciarlo, ¿cierto? Habría que crear un perro uno y un gato uno, ¿cierto? Sí. Ok. Y la otra pregunta es que yo me acuerdo que cuando uno inicializa las clases, en el constructor hay que ponerle self. Ese animal que está entre paréntesis en el segundo cuadro, después de perro y gato, ¿sería como self animal? ¿Como sea un animal? ¿Sea un objeto de la clase animal? ¿O sí? Sí, serían objetos de la clase animal.
pues, o objetos de la clase perro, gato, animal, podemos meter los tres. ¿Sí? Ya, sí, pero, o sea, mi pregunta es más como, normalmente uno tiene que poner en los parámetros que van en el paréntesis, self, no sé, como por ejemplo en el ejemplo de la biblioteca, el número, no, la segunda, después de perro y gato, hay un animal entre paréntesis. Aquí. Ese animal, sí, ese animal está reemplazando el self que se pondría como en una clase, primordial, sí, digamos, como... Por ejemplo, este es solamente la clase donde viene, ¿cierto? Que viene de animal, de donde hereda. Si yo le pongo class sin nada dentro, entonces es una clase nueva que no hereda de ninguna otra. Sí, no, mi pregunta es más por la sintaxis, o sea, el self que uno pone, es que de pronto me estoy equivocando y no hay que poner un self ahí. No. Pero, ¿no? No, ah, ok. No. Listo, ya. Sí, es muy simple la sintaxis, pues solamente el nombre ahí de la clase sobre la que se hereda. Listo, gracias. Listo. ¿Qué hay más dudas? Sí. Laura. Aquí. Hola, profe, qué pena. Yo te quería Hola. Preguntar, sí, para definir, por ejemplo, más funciones, digamos que a la clase animal le definimos hablar self y le definimos caminar, ¿cierto? Uh-huh. ¿Esas tenemos que ponerlas antes del pass o se pone para cada una el pass? Ah, no, es que lo que pasa es que este es un ejemplo muy chiquitico, ¿cierto? Lo más mínimo que hay. El pass es porque esto no hace nada, pues, no imprime nada. Si yo no le pongo esta palabra pass aquí, esto me saca un error. Me dice que yo no puse nada dentro de este método de hablar. ¿Sí? Es para que no me saque un error. Solo para eso. Pero aquí podría ir un print también. Aquí podría ir un print. Print. Ya. Print así como estos que hay aquí. Ok. Profe, y si uno tiene las dos funciones, digamos, hablar y caminar. Si yo pusiera una clase de herencia, por ejemplo, clase perro es igual a animal y el animal habla y camina, pero por ejemplo yo pongo una clase también pájaro, por ejemplo, que es igual a animal, pero solamente tiene una de las funciones. ¿Cómo podría organizar eso ahí o cómo sería esa parte? Eso es lo que se hace con la herencia del polimorfismo, que yo, por ejemplo, puedo heredar de animal, pero entonces ya, por ejemplo, el pájaro, digamos que a la hora de hablar, canta, ¿cierto? Y yo le puedo poner los atributos adicionales, ¿sí? Por ejemplo, aquí en animal yo podría definir pues como lo básico. Y en perro podría decir, por ejemplo, número de patas 4. Gato, número de patas 4. Pájaro, número de patas 2. Alas, o en pájaro, volar, ¿sí? Un método de volar que no existiría en perro ni en gato. Pero los otros métodos que de la clase animal los voy a coger también, ¿sí? Yo le puedo poner adicionales, métodos adicionales a todo esto. Entiendo. Muchas gracias. Listo, ¿quién se quería? Hola, profe. Profe, yo tengo... Es que todavía tengo una confusión sobre qué es un objeto y qué es una clase. Pues no sé si de pronto ya entendí, pues me corregirán. Si el objeto es como una instancia de la clase. Ok, listo. Listo, gracias. Listo, acuérdate que el significado de la palabra instancia es creación de un ejemplo. Porque es que la palabra en español no tiene todo el significado que tiene en inglés, pero así la traducen. Entonces, si fuera una traducción como más acorde a lo que significa, sería como creación de ejemplar, ¿cierto? Entonces, el objeto es un ejemplar de una clase. Ya, esa es la traducción más acertada. Profe, cuando el compañero estaba hablando sobre por qué en vez de decir self, hablaba, decía era animal, ahí se estaba hablando o tratando de referirse a lo que ahí en Moodle decía sobre clases, decir una clase de derivada, o eso todavía sí, no estaba. Es lo mismo. Sí, eso es. El nombre de clase derivada. Okay. O herencia, ¿cierto? Es lo mismo. Esta clase, mira, que sale de aquí. Sí. Se hereda. Y lo que decían también, que uno podía crear una clase a partir de otras clases, que era composición, pero eso no lo vemos nosotros aquí, en este curso. Sí. Ok. Puedo crear, por ejemplo, la clase
automóvil, basándome en la clase, por ejemplo, llantas, manubrio, chasis, etcétera. Y puedo crear una clase más grande, pues componer otra clase con todas las pequeñas. Pero aquí lo vamos a ver es al revés, una clase de donde heredan el resto. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta las clases que nos da el profe de la plataforma, la clase derivada es animal. Sí. Y la clase derivada, y la clase, perdón, ¿sí? ¿Sí estoy bien así? No, mentira. Sí, sí. La clase derivada es perro. Ah, no, y sí, la clase base es, perro, es sí. animal. Es animal, y la sí. clase base es animal. Por sí. eso es que entonces, ok, listo. Es para entender esa o la clase esa sintaxis y la clase que da el padre. Profesor allá. Ah, sí, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿quién faltaría, Javier? Sí, profe. Yo no estuve desde el principio de la clase porque hubo un fallo eléctrico por mi barrio y quería preguntarle que, bueno, por lo que veo, cuando se crea la clase perro y la clase gato, entiendo que lo que está entre paréntesis es como para hacer la herencia de donde se va a crear. Sí, de donde viene. Que viene de una clase que se llama animal. Si yo le digo esto a Python, él dice, esto es una clase perro, que viene de una clase que se llama animal, que viene acá. ¿Sí? Para los que pronto no hayan alcanzado a entrar, ahí volví a poner el quizzes para que también le den una mirada así. Ahí mejoran los conceptos que tienen, o por lo menos se los cuestionan. Y faltaría Paola. Gracias, Alejandro. Bueno, una clase se nombra con la primera letra en mayúscula, pero no entiendo por qué en el for ya animal está en minúscula, o ese animal ya es otro, o sea, otra palabra que yo puedo poner indiferente, o si viene de la clase que ya definí. Esta variable de animal aquí se parece a esa variable de paso, ¿sí o no? Es decir, aquí en Python yo puedo definir una lista de elementos que pueden tener diferente, digamos que no tiene que ser entero, sino que por ejemplo este es un perro, una clase perro, este es un objeto de clase gato. Y yo los puedo tener dentro de un mismo iterador, ¿sí? Entonces puedo decir que animal, esto puede tomar cualquier cosa, y X, puede ser cualquier nombre que le ponga aquí. Solo que lo que hace es pasar esto aquí, ¿cierto? Entonces el primer pasón pone perro. En el segundo pasón pone gato. Y si hubiera más declarados aquí, pelos, en el tercer pasón pone, no sé, jirafa y así. Es lo único que hace el for aquí, en este caso. Y reemplazando. ¿Sí? Por ejemplo, acuérdense que yo puedo decir for animal en una lista, ¿cierto? Y es lo que hace ir reemplazando los elementos de la lista hasta que llegue al final. O en un diccionario, y él me reemplaza, pues, diccionario.items o como lo quiera. Y él me reemplaza eso, me lo reemplaza él solito. No lo tengo que llamar por el índice, sino que él va mirando lo que hay ahí y lo mete acá, ¿cierto? Lo pone a trabajar. ¿Quién seguiría? Julián. Profe, en esa función, en esa clase, ¿hay un atributo? O sea, ¿hay una función que es el atributo, sí? No, aquí no hay ningún atributo. Mira que no definimos ningún atributo. Solo okay, métodos. Es una función. Método de hablar. Sí, método en las tres. Es una función, sí. Sí. Sí, se ejecuta como si fuera una función, pero es propio de la clase, ¿cierto? Dentro de la clase. Sin este método yo no puedo llamarlo, okay, si no llamo un objeto de perro. No lo puedo llamar. ¿Qué tipo de argumentos uno podría ponerle además de métodos y métodos y, bueno, instancias? ¿Cómo se llaman? Sí, instancias o objetos. Bueno, sí, además de métodos y atributos que podría poner. No, métodos y atributos nada más. Ok, pero digamos esas funciones que, bueno, eso que define las cosas como el init, más o menos. El constructor. ¿A qué se refiere? Entonces, lo que pasa es que como estamos haciendo objetos, entonces el constructor lo que hace es crear el objeto, ¿cierto? Lo crea y ¡bum! Le da la forma. Es decir, siempre que yo le doy la asignación a un nombre,
de que va a ser un objeto de clase animal, por ejemplo, él va al constructor y lo construye, ¿cierto? ¿Para qué? Para que Python lo tenga ya como un objeto. Entonces dice, ah, este es un objeto que tiene estos atributos y estos métodos ya. Listo. Profe, ¿te parece si dejamos de las preguntas y hacemos un ejemplo? Es que aquí están viendo ejemplo. Listo, dale. Venga, pasemos allá. Bueno, entonces yo lo primero que les quería mostrar fue una clase que hice, pequeñita ahorita, pues temprano la hice como pensando más o menos en hacer algo un poquito más gráfico, ¿sí? Entonces quise definir una clase cuadrado, ¿sí? Que me dibujara estos cuadrados, ¿sí? Por ejemplo, esta clase cuadrado que hice me dibuja cuadraditos. Apunta asteriscos, pues, ¿cierto? Copiando asteriscos. Por ejemplo, clase cuadrado 3, entonces de 3x3, o de 4x4, ¿sí? Tienen los mismos asteriscos, en lo alto que en lo ancho, o 10, ¿sí? Para que fuera una cosa un poquito más gráfica. Entonces, para que se diferenciara como el constructor de un método, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice, clase cuadrado, ¿sí? Nombre cuadrado. Este es el constructor, ¿sí? Entonces, en el constructor yo defino unos atributos. Yo solamente recibo una variable de paso que se llama tamaño, ¿sí? Me da tamaño, pues, con n. Tamaño. Y con eso yo defino dos atributos, ancho y alto. Entonces, si es 10, el ancho y el alto van a ser iguales, 10 por 10, ¿sí? Si es 2, el ancho y el alto van a ser iguales, 2 por 2. Porque vean que yo lo que hice aquí fue hacer esto, ¿sí? Entonces aquí le di a ancho una cadena de caracteres que es asterisco espacio y se repite el número de veces que tenga tamaño, ¿cierto? Véanlo aquí. Entonces una vez, luego dos veces, ¿sí? Otra vez. Listo. Y el alto es un número, ¿cierto? Lo llevo a una variable de carácter numérico. ¿Sí? Entonces yo recibo un número, aquí convierto ese número en una cadena de caracteres, ¿sí? Por ejemplo, ancho aquí, ¿qué sería? Toda esta de arriba. Y el alto lo dejo como un número. Luego tengo la función string para decir qué es ese objeto. Entonces, por ejemplo, yo digo print a. Dice, este objeto tiene tamaño 10. ¿Sí? Este objeto tiene tamaño self.alto. O sea, lo que hay aquí. Esto tiene que ir abajo porque se me va a crear un error ahorita. Pongo aquí. Y hice un método que se llama mostrar, ¿cierto? Que mostrar es, muéstreme el cuadro donde está. ¿Sí? Entonces, para mostrar, tiene un for que dice, para i, que está en el rango, es decir, alto, es decir, de cero a alto, que es el número de veces que está aquí, ¿cierto? El número de filas que tiene. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Imprima el ancho, ¿cierto? Entonces imprime el ancho y luego otra vez el ancho. Eso es lo que hace esta clasecita. Entonces, por ejemplo, aquí le digo cuadro. Creo el objeto, ¿sí? A, que es un cuadrado de clase 10, de tamaño 10. Le digo que me imprima, entonces me dice, este objeto tiene tamaño 10. Listo. Y le digo mostrar, entonces este método, vea que este método ejecuta una acción. ¿Qué hace esa acción? Mostrar el objeto que cree. Listo, eso es todo. Sí, entonces, por ejemplo, aquí si le pongo 5, pues me muestra el cuadrito de tamaño 5. También lo había hecho aquí en el Spider. La misma clase tal cual, ¿sí? Y la ejecuto, solo que le puse un espacio aquí para que se viera más bonito. Y me la ejecuta aquí, un cuadrado del tamaño que yo le diga, 10, por ejemplo. Listo. Bueno, no sé si hay dudas, por ejemplo, con esto. Juliana, sí. Hola, profe, es que quería saber si... O sea, cuando uno tiene una clase derivada, uno tiene que volver a definir nuevamente todos los métodos para esa clase derivada de la clase base, o
serían y si uno no le pone ningún método no pasa nada? ¿Cómo funciona eso? Bueno, ya vamos para allá. Aquí tengo una clase que también con la estrella que teníamos. Vamos a hacer una que hereda de estrella, sí. Listo. ¿Quién más tiene preguntas? Hola, profe. ¿Podemos volver a Júpiter, por favor? Uh-huh. A mí a ver, me... Pues yo le hago el cambio a Júpiter, que se me ha olvidado que ustedes no lo ven bien desde allá. No, profe, son dos preguntas. La primera es, a mí todavía me genera mucha confusión esto de la variable de paso, porque como yo estoy entendiendo en la sintaxis de creación de la clase y de definición de atributos, en este caso, definición de atributos, uh-huh. Estoy entendiendo lo que va después del self como... los campos a través de los cuales yo introduzco los datos que van a alimentar el método. Pero entonces, uh-huh. No entiendo bien la utilidad, porque no ponemos ancho y alto y esas son las variables que hay que alimentar. No estoy entendiendo bien la utilidad de reemplazar reemplazar dos atributos en una sola variable e ingresar los datos por ahí. Eso no lo estoy entendiendo bien. Y lo otro... Yo creo que es que este ejemplo es muy, pues me parece muy bueno para distinguir eso, ¿cierto? Que una cosa es como esta variable que solamente hace el paso de aquí a aquí, ¿sí? O este nombre y los atributos, ¿sí? Porque es que tamaño, por ejemplo, si yo le digo que A es un cuadrado y le voy a decir que A, punto. Tamaño, él me va a decir que eso no existe. Me dice que ese atributo no existe. ¿Sí? Vea, me dice, cuadrado no tiene el objeto cuadrado no tiene el atributo tamaño. No lo tiene porque esto no es un atributo. ¿Sí? Es solamente un nombre de la variable que me permite a mí llevar los datos de aquí hasta aquí. Y nada más. Entendiendo la utilidad, o pongo, uh-huh. Estoy entendiendo la utilidad de no poner la variable de paso con el mismo nombre del atributo para saber que ese es el atributo que estoy alimentando. Entonces, no sé si más bien uno en vez de tamaño pone centímetros o no sé. Lo que no estoy entendiendo es la utilidad de eso. Y lo segundo, en el string, pero pues no lo entiendo pues porque estoy ignorante en esto, obvio. Y sobre el string, tampoco entiendo la utilidad de usar este método para imprimir y no sencillamente utilizar la función print. Lo que pasa es que vea la gran diferencia. Yo uso el print, o podría ser un método que me imprimiera esos datos también, ¿cierto? Lo que pasa es que esto es para que algún usuario que utilice la clase se pueda guiar, porque yo puedo decir aquí, por ejemplo, poner dentro de esto todos los atributos, ¿sí? Por ejemplo, este objeto tiene tamaño tal, ¿sí? Y puedo decirle tamaño de alto, tanto, ¿sí? Y le puedo decir que área, cell.area, ¿sí? Entonces yo puedo mostrar los atributos que tiene el objeto de una manera sencilla. Pues lo que hace es que la programación se vuelva un poquito más bonita, ¿cierto? Tiene tamaño 5, alto 5, área 25. Facilita mucho las cosas. Pero si quiere, puede no usar nunca este método. Pues este es opcional, puede quedarse sin usarlo nunca, ¿sí? Mientras que este es obligatorio, sí, el constructor, eso no puede faltar. Porque si no, pues no hay forma de crear la construcción del objeto. Es como eso, nada más. Y por ejemplo, vean que aquí tengo tres atributos y una sola variable de paso que me crea los tres atributos, ¿sí? El área, el alto y el ancho. Y no existe un atributo que se llame tamaño. No existe, ¿sí?
es solamente el dato que yo recibo. Yo transfiero el dato que me da el usuario a la hora de crear el objeto, que en este caso sería 5, el número 5, lo transfiero a los atributos. Eso es lo único que hago yo aquí. Por eso me parecía pues como importante este ejemplito. No sé si eso soluciona la duda. O si hay más dudas, entonces. ¿Quién más había levantado la mano? Laura. Profe, una pregunta. ¿Cómo puedo hacer para que el usuario sea el que defina el tamaño del cuadro? Ah, listo. Entonces sería muy fácil. Por ejemplo, aquí podemos decir... tamaño, ahí sí nos toca crear un igual a input, ¿sí? Input, ingresen el tamaño. Pues como para hacer esto. Y luego pasarlo a cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces me dice, ingrese el tamaño, 10. Listo, sí. Hay que hacerle un casting a esto. Es lo de siempre. Int, ¿cierto? Porque es un número. Y lo convierto en un entero. Es lo único. Entonces ahí, por ejemplo, le pedí que me ingresara el tamaño, ¿cierto? Le digo 9. Y ya me creó el objeto A de tamaño 9. Por ejemplo, aquí lo queremos imprimir, ¿verdad? Tiene tamaño 9. Y lo muestro, 9 por 9. ¿Sí? Entonces a la que es igual a cuadrado... En ese paréntesis no se le pondría entonces ningún número. En este momento lo tengo que poner, porque mira que yo puse este parámetro aquí lo puedo quitar. Lo puedo quitar y ya. Por ejemplo, ahí por ejemplo, aquí ni siquiera hay una variable de paso. Pero, ¿sí? ¿Cómo es, entonces ese número que hay dentro del paréntesis, qué es lo que está haciendo? Ah, no, aquí, espere, es que yo voy haciendo los cambios. Aquí es necesario, sí. Entra valiendo 5 y luego lo cambio. Eso pasa. Eso es lo bonito. Oh. O sea que ahí no importa qué número haya, porque a la hora de imprimir, no va a pedir el número. Veo, sí, yo lo cambio aquí otra vez, ¿cierto? Es como si yo lo cambiara, pues. Esto, pues. ¿Qué pasa? Que yo no necesito esto. Por ejemplo, en este ejemplo, yo no necesitaría que a la hora de llamar el constructor me ingresen nada. Yo lo construyo con lo que el usuario me ingrese. Por ejemplo, aquí. Vea que aquí no hay nada. Este ejemplo es todavía más claro. Vea que yo creé el atributo ancho, alto y área. Y el usuario le pedí fue que me ingresara un texto. ¿Sí? Vea que a la hora de llamar el objeto de instanciarlo, no necesita ningún parámetro. Por ejemplo, aquí yo ya le puedo borrar el 5, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este. Me ingresa el tamaño, 3, ¿sí? Y ya voy a mostrarlo. Y me saco un cuadrito de 3x3, ¿ok? Ese es... Creo que queda mucho más claro. El objetivo, pues lo que es un atributo, ¿sí? Estos son atributos. Y los atributos que, digamos, yo le debo ingresar a la hora de copiar el código, ¿cierto? En estos paréntesis. Y los atributos que yo puedo crear dentro del constructor sin necesidad que me pasen a la hora del código un atributo aquí mismo, ¿sí? Es muy diferente. ¿Y cómo saldría el área, profe? Ya que le pusiste también área. Área. Ah, pues yo le digo... A.área, si la quiero mirar, A.área, 9. Pero para que salga todo, entonces antes del print A tendría que poner A igual a cuadrado a la 2, A.mostrar y A.área, o cómo sería esa parte para que salgan todas las variables. Pues, por ejemplo, aquí yo metí eso dentro de este método string, ¿sí? Vea que aquí imprime todo, entonces yo le digo, imprímame A. Y me dice, este objeto tiene tamaño 3, alto 3, área 9. Que no, aquí no sería tamaño, sino alto.
ancho. Está mal escrito. Y hasta que no le dé a mostrar, no daría. Ah, sí, el no, no. Print, print. Sí. Print. Yo, vea, yo lo, el procedimiento, ¿sí o no? Creo el objeto. Le digo el tamaño. El tamaño puede ser 5. Listo. Una vez creé el objeto, ya me creó el, ya tiene los parámetros, los atributos listos. Ancho, alto y área. Ya los organizó. Ya se los asigné todos los atributos. Y el método lo que me hace es mostrarme esto de forma gráfica, que aquí está. Sí. Eso es lo que hace. No sé si hay alguna otra duda aquí con este. Si hay más dudas. Laura. No, profe, yo creo que ya. Gracias. Listo. ¿Quién? Olga. Sí, yo tengo, bueno, ahorita que la compañera me surgió otra duda, pero la primera era que, pues ya sabemos que el constructor init sí es obligatorio y que los el string y el mostrar y otros métodos que no son obligatorios, pero entonces no entendí qué hace mostrar. ¿Qué hace de mostrar? Que es el método, sí, arriba. Ese es el que me imprime. Muestra ya, o sea, si no lo tuviéramos, entonces no mostraría el cuadrado. No, no lo mostraría. Ah, ok. Y la otra duda era, entonces, ¿tanto tamaño como los ancho, alto y área son variables de paso o solo tamaño? Tamaño, o sea, nada más. Solo tamaño nada más, así uno lo haya puesto con las o con los otros atributos. Es que ni siquiera, vea que yo no dije self.tamaño en ningún lado. Ah, ok, eso solo es una variable, pero la puedo poner tanto arriba como abajo. Es una variable, aquí es una variable. Junto a los atributos. Sí, aquí es una variable. ¿Sí? Uh-huh. Ah, porque sí. Mira sí, que es una variable igual, que entra sí. Por el teclado. Y con esa variable sí. Yo le doy un valor a cada atributo. Al atributo ancho le doy este valor. Al atributo alto le doy este valor. Y al atributo área le doy este valor. ¿Sí? Sí, si yo le asignara otra variable a los atributos, tendría que ponerlo en self o asignarlo así como está ahora escrito ahora en el no, código, ¿sí? ¿El atributo? No, no, otra variable. Otra variable digamos, como cuál, no sé, por ejemplo. No sé, si no fuera tamaño, color. Sino estuviéramos definiendo un rectángulo, entonces tendría alto y largo. Porque si ya lo diga color, aquí no le podemos poner color, sí, aquí. Entonces color es... Ajá. Input, ingresa el color, por ejemplo. Aunque en otro aquí no podemos hacer eso, pues ponerle color todavía. Pero entonces, yo creo el atributo, sí, por ejemplo, self. Por ejemplo, aquí Python, seguro es muy probable que sea capaz de distinguirme esto, pero cambiémosle el nombre aquí más bien. No sé. Color. Pero yo le pongo como entrada colorín. De color. Sí. Colorín. Listo. Entonces, aquí guardo el dato en una variable llamada colorIn. Y luego este dato se lo doy al atributo llamado color. Sí. Ah, listo. Ok, gracias, profe. Listo. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna otra cosa? Profe. Sí. Sí, sí. Profe, quisiera que viéramos, por ejemplo, el ejemplo de la clase vector. Es que en ese ejemplo, para mí, pues no entendí nada con el ejemplo que usted está haciendo. Entonces, no sé si pudiéramos hacer otro ejemplo como más práctico para poder entender mejor los conceptos y eso. Listo. Bueno, pues este ejemplo lo hago es por sencillo, ¿sí? Ya escogemos el vector, es porque además de que toca saber de programación orientada a objetos, que es esto, ¿cierto? Porque la programación orientada a objetos no es solo para hacer vectores, pues, sino para hacer todo este montón de cosas. Por lo menos aquí no tienen que saber
que es un vector, allá sí, pero también les voy a explicar eso de una vez. ¿Qué les quería decir? Hagamos una herencia sencilla, ¿sí? Yo tenía aquí cuadrado con el misma, la misma clase de estrella, ¿sí? Clase estrella. Yo había creado una también por ahí parecida. Un poquitico diferente pues a la que les subí, pero es la misma cosa. Tamaño, nombre, número de puntas, ¿sí? Que tiene estos métodos, ¿sí? Entonces, tiene la clase estrella, que tiene el constructor, como lo vimos la clase pasada, y los métodos. Listo. Y creé otra clase que se llama marrones, ¿sí? Y en esta clase de marrones son estrellas que siempre tienen color marrón, ¿sí? Entonces, yo lo que hago es que creo una clase marrones que hereda de estrella, ¿sí? Y que todo el parámetro color del borde del otro son marrones, ¿sí? Marrón, marrón. Y, venga, quitemos esto de aquí, que esto era otra cosa. Y le definí un método adicional que se llama poner constelación, ¿sí? Y un atributo adicional que se llama constelación. Definiéndonos pues como a la clase que vimos la semana pasada. Como pueden ver es como muy sencillo. Pues hacer otra clase, simplemente se pone estrella. Y yo defino los atributos que quiero organizar. Hay varias cosas que son diferentes. Por ejemplo, puedo llamar el método, la clase estrella desde aquí, o puedo llamar la misma clase self, ¿sí? Self.tamaño. Y con eso, definir pues como los parámetros que me están entrando, ¿sí? Ejecutemos por ejemplo este. Listo. Entonces yo puedo definir aquí, por ejemplo, hola igual a estrella. ¿Sí? Estrella tiene que tener todos sus parámetros. Uno, dos, tres, rojo. Rojo. Y yo puedo definir otra estrella, otra, igual a marrón, marrones, ¿sí? Y le voy a poner estos mismos elementos. Pero antes, ¿qué sucede cuando yo ejecuto ya un expecte? Otra igual a marrones. Ah, sí, ya vi qué es lo que está pasando. Aquí tengo dos paréntesis. Listo, entonces ya creé otra que llama marrones. Y si, por ejemplo, otra, punto, tiene todos los atributos de esta, ¿cierto? Estrella. Pero además de eso, tiene poner constelación, ¿sí? Poner cons. Y le puedo poner aquí, por ejemplo, Sagitario. Pues qué sé yo, cualquier cosa. En cambio, esta estrella de arriba, hola, la estrella que llamo hola, no tiene poner constelación, ¿cierto? De hecho, yo le pongo poner cons. Sagitario, por ejemplo, también. Y me va a decir que él no tiene. Que no tiene ese atributo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay una herencia, que la clase estrella tiene todos estos métodos y atributos, todos estos. Y, por ejemplo, aquí en la clase marrones solo definí esto, nada más. Todos estos son comentarios, solo esto. Pero vean que yo puedo decirle a la que dije que es marrón, que es esta otra, ¿sí? Yo le puedo decir y llamar un método de la clase madre, otra punto. Por ejemplo, lugar, ¿sí? Listo. Aquí no está asignado, se lo puede asignar. Igual a
espacio, ¿sí? Listo. Y luego voy a mirar el atributo el lugar y se llama espacio. Y vea que esto no está aquí abajo, esto no está acá, ¿sí? Este es un objeto marrón. No sé si tienen dudas ahí. Ahí como para explicar un poquito rápido lo de lencia y poder explicar entonces lo de vector, ¿sí? Hay 4 personas que quieren preguntar, profe, no sé si ¿listo? Respondes primero y ya. Sí, ¿quiénes tienen preguntas? Primero Charit. Profe, mi pregunta era en el ejercicio que estamos haciendo ahora rato de pues del cuadrado. Yo lo ejecuto en el spider y me sale que, o sea, nombre, tamaño no está definido. Y no sé por qué me sale eso. Y bueno, y también en otro momento me salió que init missing uno requiere posicionar argument tamaño. O sea, y no sé por qué me sale eso. Pues no sé, mira que aquí pues no nos saca ningún error. Al punto cualquier cosa, mostrar. Por ejemplo, este es un método, recuerden que se llama así, sí, con los paréntesis. Mira que no tiene ningún problema. Y lo acabé de copiar tal cual está allá. Está igualito. Profe, ¿será porque yo escribí eso en la línea de comando y no en la terminal? O sea, lo de A es igual a cuadrado y A punto mostrar y prima. O sea, no, porque mira, lo que pasa es que tienes que correr este, ¿cierto? Darle run aquí. Después de que le da correr, ya puedes ahí sí crear objetos de estas clases. Por ejemplo, X igual a cuadrado, ¿sí? Ingresa el tamaño 5, ingresa el color verde. Listo. Entonces ahí lo creé. Pero tengo que correr primero esto de aquí con esta de acá. ¿Sí? Con correr aquí. Si no, entonces aquí sí yo le digo, digamos que yo borro todo esto. ¿Sí? A ver, control L. Creo que hay que reiniciar el kernel. Listo. Si yo reinicio esto, ¿sí? Y yo le digo aquí, sin haberle ejecutado esto, le digo A igual a cuadrado. Me va a decir que eso no, que dónde está eso, que eso no está definido, ¿sí? Porque tengo que ejecutar aquí. Una vez ejecuto ahí, no tengo ningún problema, ¿sí? Listo, eso es como la claridad con esto. ¿Qué otra duda tienen? Sigue Wilfredo, ya puedes hablar. Gracias. Profe, cuando se define la clase con sus objetos y con sus atributos, ¿ese ejercicio que está haciendo es completamente abstracto o en la interfaz del usuario se va a ver algo ya, una creación como tal? ¿Qué cosa se vería ya en el usuario? El usuario, acuérdese, la pantalla del usuario es esta, ¿sí? Es esta de aquí, esta que le estoy señalando. Sí. Esto es lo que ve el usuario. Entonces el usuario corre este programa, ¿sí? Digamos que lo corre, listo. Y después de que corre el programa y lo llama, él ya puede crear los objetos aquí. Entonces dice, yo voy a crear un objeto, mi cuadro, igual a un cuadrado. Cuadrado, listo. Y le da el tamaño 10 y el color que sea azul, listo. Y luego lo puede mostrar, A punto, mostrar. ¿Sí? Y le muestra el cuadrado. Ya. Esto es lo que ve el usuario, esto que hay aquí. Así, pero en color azul. Esas estrellas en color azul, ¿cierto? Aquí no se puede ver como tal, ¿no? No, aquí no estamos cambiando el color de la letra, solamente le estamos dando un atributo por dárselo, pues. Porque para cambiar el color de esto, pues tocaría hacer otro montón de cosas. Pero esto es como decir, imagínese que este cuadrado de asterisco es azul, ya.
Tú decías abstracto. Sí, al usuario le toca imaginarse que esto es azul. Entonces sí es abstracto. Sí, sí. Pues lo único que no es abstracto es esto. Es decir, esta es la pantalla que vemos. Lo que pasa es que mientras aprendemos a programar, antes de llegar a las interfaces, es como cuando teníamos los computadores antiguos, que se veía esto, ¿cierto? Y uno, para ingresar a los programas, decía CD, la carpeta, luego, ta, 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 y así. Esto es así. Así funciona esto acá. Si los computadores antiguos eran como esto antes, ¿sí? Que uno, para las carpetas, pues se movía por aquí. O entraba por ahí, ¿sí? Esto, lo que había en un computador antiguo era este cuadro negro. Y lo mismo, esto es lo que uno ve aquí, porque este programa es muy sencillo, ¿cierto? Porque son los primeros programitas que hacemos. Después se empiezan a hacer interfaces que son más elevadas, ¿sí? más elaboradas. Listo, ¿quién seguiría, Sebastián? Sebastián. Ya, ahí Sebastián puede hablar porque... Hola. Seguro tiene un problema con el audio porque sale que ya activó el micrófono, pero no se escucha. Sí, no se escucha. ¿Quién sigue? Gemma Gerlin, de ahí puedes preguntar. Profe, yo estoy tratando de hacer un ejercicio sobre el polimorfismo, pero con el operador suma. Ya que el operador suma, pues yo le puedo, o sea, yo quiero, es que me está saliendo un error y no sé dónde darle. Yo defino la clase, se llama suma. A esta clase suma le he hecho el constructor y le paso las dos variables de paso, que son dato 1 y dato 2. Yo le establezco dos atributos, que es sumando 1 y sumando 2, los cuales si reciben quiere, los valores que trae dato 1 y dato 2. Ah, sí, dígame. Si quiere nos pone la pantalla porque sea más fácil. Ah, sí. Ah, bueno. Sí, ahí lo habilites ya para que compartas pantalla, sino que le des ahí compartir pantalla. Permítame un momento que tengo, como tengo dos pantallas, entonces permítame un segundo aquí a ver cómo. A ver dónde es que me sale. Creo que es screen 1, screen 2. ¿Sí se ve ahí, profe? ¿Ya está cargando? ¿Ya se ve? Sí, ya. Ah, ok. Listo, entonces, ¿qué es lo que sucede? Mire, entonces, aquí hay algo que no... Está listo. Aquí tengo... ¿Sí, ya vio? ¿Pudo ver? Sí, ¿qué es lo que dices? ¿Que te está imprimiendo esto, main suma? Sí, señor, sí. Listo, entonces lo que pasa es que como no tienes definido el método string, y bueno, y def cadena está fuera de la clase, mira que no está indentado, ¿sí? Ah. Entonces tiene que indentar esos dos, los dos los tiene que indentar. Ah, perdón, sí. Y ese de abajo también. Pero quedaron aquí... Indentados. Y... Sí. Tienes que definir el método de string para poder que cuando le diga print, si le imprima, lo que usted quiere, ¿sí? Ah, o sea que es obligatorio ese que usted hizo ayer. Sí, que tienes que ponerlo ahí. Fue el método. Ah, ok. Si no, no. Y si, bueno, y si yo en este momento no quiero, pues, hacerlo de la impresión así, sino es mostrar lo que tiene, lo que me devolvería sumar. Pues todavía suma. No suma porque todavía no tienes el... ¿El método? Está el método cadena num. Entonces tiene que decir sumar.cadena num. Y darle eso a una variable. O sea, aquí. No, en vez de colocar esto. Después de sumar. Este, después sí, de sumar, después o sea, eso, aquí. Sumar.cadena. Cadena. Pero, sumar. Punto cadena. No, así con paréntesis, así como está ahí. Dale. Sí, ok. Y luego,
Eso lo sí que es mismo una para variable Java. cualquiera. ¿Esto se lo asigno a una variable? Sí. Diga, por ejemplo, A igual a. Ah, bueno, A igual. Y listo, y print A después de eso. Okay. Y ya con el resto, listo. Ponle ahí la A y si quiere ejecútelo. Bueno. Bueno, aquí por lo Entonces, mismo de abajo, ahí ¿cierto? apareció, sí. Eso, ya en el resto hace lo mismo para Hago lo quedarnos mismo, ahí. Liz. Ah, ok, Liz. Bueno, profe, gracias. Ya para Bueno, allá. aquí me están diciendo que la clase de vector, venga, cogamos un ejemplo por aquí, cualquiera. Bueno, a ver. Abramos uno de los retos para que descanse. A ver, por aquí. Semana 3, ¿sí? Semana. Reto 1, ¿sí? Entonces me dice, por ejemplo, veamos una de estas variantes, esta, por ejemplo. Entonces, yo creo que una de las cosas que ustedes tienen aquí, como es, bueno, ¿cómo funciona esto? Expliquémoslo aquí para que entendamos un poquito qué es lo que nos están pidiendo. ¿Sí? Que yo veo que todos están diciendo que les explique un poco esto. ¿Sí? Entonces recuerden que estos son funciones, ¿sí? Quiere decir que este pedazo de código es una función, ¿sí? Vea que tiene un. Este pedazo de código es una función. Y este pedazo de código es otra función. Y a ustedes les están pidiendo usar la clase vector, pero la clase vector ya está aquí, ¿sí? Vea aquí dice vector igual a import vector. Y vector tiene varios métodos. A ver, yo si aquí me los deja ver. A igual a vector. ¿Dónde es que está? No, 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 no. Vector n, sí. Si A igual a vector de un tamaño cualquiera, por ejemplo, 2. ¿Sí? No, no, aquí no lo puedo ver. Qué falla, bueno. Entonces yo con esto creo un vector de tamaño 2, ¿sí? Vector igual 2. Y esto que está aquí al principio, por ejemplo, esto es una definición de una función, ¿sí? Esto es otra definición de otra función. Y estas funciones me dicen, por ejemplo, aquí que yo tengo un número que entra, ¿sí? Que es un parámetro n. Y con ese parámetro realizo, pues, varias operaciones. Lo mismo con este. Comienza con x y hago otras operaciones con esto. O sea que cuando llega comienza con, él va a venir aquí, cuando esté trabajando dentro de esto que dice solución. ¿Qué claridad se necesita? Por ejemplo, cuando llego primero en este, ¿sí? Yo creo un objeto que se llama vector. Esto es, por ejemplo, que es lo que tenemos que explicar. Vector 4 igual a vector n. Eso quiere decir que creo un vector de tamaño n. ¿Sí? Eso es lo primero. Listo. Esta otra instrucción, que es un método de la clase vector. Yo tengo un vector que punto i, es decir, que le estoy asignando a una parte de ese vector, a la posición i, un número. ¿Cuál es el que yo le ponga aquí? Si le pongo el 2, entonces le estoy asignando el número 2. Recuerde que esto es un comentario. El número 2 y le estoy asignando a la posición i. ¿Sí? Aquí me dicen que haga otra cosa. Listo, ustedes ya la hacen ahí. Pero aquí le estoy asignando a este. La posición i. ¿Qué más? El vector, la clase vector, tiene en la posición 0 cuántos elementos hay guardados ahí. O sea que si yo le digo, por ejemplo, a este vector que se llama B4, que en B0 me guarde esto es porque yo le estoy diciendo que esa cantidad de elementos están usados. Entonces, si le digo, por ejemplo, 4, entonces 4 de esos elementos están usados. 5, 5. Listo. ¿Qué otra instrucción tienen aquí con vector? Ninguna más. Esas son las únicas que usan vector. La clase vector se usa solamente en estos cuatro instrucciones. El resto de las instrucciones son instrucciones que están, ¿sí? Que hacen otros elementos. Porque aquí este ya está en lo mismo, ¿cierto? Es decir, al elemento del vector en la posición y le agrego esto. Uso esta función. ¿Con qué? Con el elemento que está en la posición y de este vector. Eso es lo que estoy haciendo ahí.
No sé si hay como varias dudas ahí con la clase vector. Mayerly. Mayerly. No, profe, se quedó la mano arriba. Ah, listo. Entonces sería Carlos. Sí, buenas tardes, profe. Profe, ayer hablando con el compañero Danis y Wilfredo, ¿sería posible de pronto que usted nos haga el favor de pedir que si vamos a seguir usando VPL, que nos pongan, por ejemplo, si nosotros queremos experimentar en un IDE antes de pasarlo acá, que nos pongan qué versión de Python recomiendan? Porque, por ejemplo, uno se lleva eso a un IDE y no le funciona porque la clase vector le dice que no está definida, creo que es lo que dice o algo así. Claro, entonces, es que no está definida. No va a estar definida porque esta es una clase que se crea independiente, ¿cierto? Es una clase propia. Es como la clase esta que hicimos nosotros aquí, clase estrella, clase cuadrado. Es esa. Yo quería en esta clase, pues que el tiempo, yo no sé, el tiempo se va muy rápido porque hay muchas dudas. Es crear la clase con esto, que es tal cual lo tiene el profesor ahí, ¿sí? Crear la clase vector. Si quieren, en estos últimos 15 minutos empezamos a construir esa clase. No sé qué dice. A ver, yo quise ver el chat. Sí, sería chévere. Más claro, listo. Entonces, vean. Gracias. Entonces, creamos una clase, ¿sí? ¿Qué se va a llamar vector? Voy a tratar de que tenga exactamente la misma forma de la otra clase. ¿Dónde es que está el...? Listo. Se me perdió. Esta paginita creo que se la he ya mandado varias veces. Me parece que lo de clases aquí está muy bien explicado para que la revise. Sí, les quería decir ahorita eso. Bueno, entonces aquí dice vector 2, listo, que me cree el vector. Entonces vamos aquí. Estas funciones que yo sé que aquí son las mismas que tiene el profesor allá. Sí. Trate de que fueran las mismas. Que son estas. Listo, entonces vamos a crear una clase que se llama vector. ¿Sí? Es que va a tener un init. ¿Sí? Y eso solamente recibe un self y un parámetro que es el tamaño, ¿sí o no? Yo no tengo aquí tamaño, ¿sí? Listo. Eso es todo lo que crea, todo lo que hace, todos los parámetros que necesita para crear el vector, ¿sí? Entonces, hay un método que se llama, mirémoslo aquí, a igual a vector 2, listo. Entonces el constructor, ¿cuál será? Va a ser el que crea el vector, o sea, este, ¿sí? Entonces vamos allá en este pedacito, el que crea el vector, copiar. Y lo vamos a pegar aquí. Entonces, este constructor que yo tengo aquí me va a ayudar a crear el vector. Entonces yo le digo que voy a hacer una clase llamada vector con este constructor. Y le retorno el vector. Entonces, por ejemplo, si yo digo, primero corramos este pedacito. ¿Sí? A igual a vector de 5 posiciones. ¿Sí? Lo ejecuto. Me dice que estoy retornando que una lista. Init to return on, no una lista. Ah, listo. Entonces, aquí solamente decimos lo siguiente. Como este es un constructor, veamos, digamos que estamos transformando unas funciones en una clase. Yo le tengo que decir es cómo se llama el atributo, ¿sí? El atributo con el cual yo llamo el vector. Entonces, como lo llama el profesor, ese atributo se llama V, ¿sí? ¿Sí? Ese es el nombre del objeto. Y el atributo se va a llamar V. Entonces aquí lo vamos a llamar de esa misma forma. ¿Qué se me hizo? Self.v. ¿Sí?
va a ser igual a esto. Y ese sería nuestro constructor. Entonces tengo un atributo que se llama V. Vea que aquí estamos precisamente haciendo lo que estábamos diciendo ahorita, ¿sí? Que me entra un parámetro que se llama tamaño. Y vea que el atributo se llama es V, no se llama tamaño, se llama V. Listo. Entonces aquí yo ya creé un elemento en la clase vector, ¿sí? Aquí me dice main vector. O si yo le digo type, ¿de qué tipo es A? ¿Sí? ¿De qué tipo es A? Entonces me dice que es una clase vector. ¿Sí? Listo. Entonces este es el creador de la clase. Y le voy a decir que return self.v. Listo. Bueno, el constructor no debe retornar un elemento, ¿sí? Bueno, veámoslo aquí. Entonces ya tenemos el constructor. Listo. Miremos qué más dice el profe aquí. Entonces tenemos el atributo V. Listo. Ahora miremos. Dentro de los que más definió el profesor dice construye vector, ¿sí? Entonces voy a construir este vector, que es un nuevo método. ¿Sí? Entonces voy a copiar este método y voy a definir el construye vector, ¿sí? Que es una cosa diferente pues, al constructor. Tengo que cuadrar muy bien las indentaciones de esto, porque si no me va a sacar un error. Listo. Y este es un método en el que yo construyo un vector aleatorio, ¿cierto? Vea que dice vector, recibo V, ¿sí? Tiene tamaño n y un rango. Entonces ya la clase vector tiene dos métodos, el constructor y un construye vector. Y yo puedo retornar V. ¿Sí? Le puedo decir a punto construye vector. Construye vector. Bueno. Aquí tendríamos que cambiar varias cosas. Porque este viene siendo un vector. El rango que puede ser 3 y 5. Vamos a ver qué error nos sacó. Ah, bueno. Y aquí nos falta una cosa muy importante. El self, ¿sí? Como estamos haciendo es transformando las funciones que tiene el profe. En una clase tenemos que irnos fijando en todo. Y me dice que el índice está fuera de rango. Listo. Yo aquí tengo que, si yo quiero recibir un parámetro interno, por ejemplo esta V viene de afuera, pero esta V es esta. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo le voy a decir que me borre esto, que no me reciba eso, porque ya lo tengo dentro de la clase y que lo necesito es que el que está adentro, el self.v, que es este atributo, sea el que voy a cambiar, self.v. ¿Sí? ¿Para qué sirve transformar un vector en una clase? Para hacer el reto. Para el que preguntó, para nada más, la verdad. Me dice que random no está definido, ¿por qué será? ¿Ustedes qué dicen? Que no lo hemos importado, ¿cierto? Import random. Listo. ¿Sí? Entonces yo ya aquí importé random, tengo esto y ya tengo el constructor del vector. Vamos a ver qué más me dice que está mal. Empty range. Ah, sí. Yo tengo que decirle que
Ajá, sí, por ejemplo, aquí este Randin estáis que es de 10, ¿cierto? Y yo le di rango 5. Y eso no se puede, pues, porque este es el número inicial, este es el número final. Tengo que ponerle un número inicial, puedo ponerlo desde 1 si quiero, ¿sí? Hasta el que yo le diga, desde 1 hasta el que le diga, ¿sí? Lo que pasa es que en el del profe está como, B no está definido. ¿Por qué quiere decir esto, que B no está definido? Porque ¿cómo se llama dentro de la clase? Se llama, es un atributo que se llama self.b, ¿sí? Digamos que todo esto le surge a uno cuando está construyendo una clase. Todos esos errores. B no está definido. Sí, pues, ¿dónde está V? No, se llama, es el atributo, ¿cierto? Entonces lo tengo que llamar como, ah, este es un atributo, entonces le pongo la palabra self al principio, ¿sí? Y entonces aquí ya me construyó el vector, ¿sí? El vector que ustedes usan. Entonces aquí ya tenemos el constructor y la función construye vector, que este es un vector aleatorio, ¿sí? Y listo. Sí, yo que estoy explicando dónde sale la clase vector, es decir, esto aquí, que está en el reto, que se llama import vector, eso es otro archivo, ¿cierto?, que tiene esta estructura, ¿sí? Es eso. Es para los que todavía estaban ahí como preguntando. Entonces, ay, es que esta estructura, está en el otro archivo. Entonces, yo tengo la clase vector, ¿sí? La estamos creando desde cero. La clase vector tiene un constructor. El constructor tiene un atributo que se llama v, ¿sí? Ese atributo, para yo darle ese atributo, necesito un parámetro que se llama tamaño. Listo. Y tengo un elemento que me puede construir un vector aleatorio, que es este método construye vector, que me construye un vector aleatorio del que tenga un rango, ¿cierto? Que yo le diga, ¿cierto? Y que lo llene hasta cierto punto. El rango es números aleatorios de 1, por ejemplo, a 10, a 100, a 1000. Y n es cuántas posiciones quiero que llene del vector que yo creé, ¿sí? Lo que pasa es que estoy haciendo también este ejercicio para los que estuvieron mirando, pues, como las clases, ¿sí? Las clases del profe. Los que no la han visto, pues les toca mirarlas. Bueno, entonces aquí la ejecuto. Instancio un vector. Creo que hay alguien usando la pantalla. Y aquí digo que A es un elemento de la clase vector que tiene tamaño 5. ¿Sí? Y aquí le digo que me construya el vector los primeros tres elementos, 1, 2 y 3, ¿cierto? Y con números aleatorios de 1 a 5. Si le pongo aquí, por ejemplo, 1000, me construye el vector los primeros tres elementos con los números del 1 al 1000. ¿Yo cómo puedo quitarlo del tablero? Igual estaba intentando eso, profe, y no, tampoco sale como para que no pueda hacer eso. Ay, hombre. Bueno, pues sí. La única sería como eliminarla, porque es lo único que sale, la única opción. Pues sería como eso. Entonces, espera, yo la elimino, profesor. Chao, Juli. Ya muy bien. ¿Cómo quitamos esto de aquí? ¿Cómo es que, dónde, por qué parte quito yo eso? Pizarra. ¿Dónde borro la pizarra? No encuentro dónde borro la pizarra. Anotar, borrar todos los dibujos, listo, ya, y ahí me quedó otro raya, esto sí raya fácil, listo, ya quedó todo borrado. Bueno, entonces volvamos otra vez a esto, ¿sí?
Pues lo que pasa es que el ejemplo, por eso es que les digo, el ejemplo de la clase de vector es un poquito elevado, pues hay que ser sinceros. Entonces, por ejemplo, aquí, porque por eso es que he querido explicar los otros ejemplos más sencillos para que luego nos metiéramos con este que es más extraño. ¿Sí? Tengo el constructor, init. Cuando yo hago esto, él viene aquí al constructor y me crea un atributo que se llama V mayúscula, que es el que usa el profesor en la clase, y crea un vector vacío, ¿sí?, de tamaño N más 1. Si cogemos esta instrucción solita, copiar, y la ponemos aquí arriba, ¿sí?, miren lo que hace esta instrucción. Tamaño, démosle un valor, 5. Entonces, si yo le digo que me muestre que es B, él me crea un vector lleno de ceros, ¿sí? Eso es lo que hace esta instrucción. Entonces, la clase vector, para construir el objeto vector, o construye un objeto con ceros en todas las posiciones, una lista de Python, ¿sí? Que esto es una lista de Python. Si yo le digo type, me va a decir que esto es una lista. Entonces, construye un atributo, que es una lista, que tiene un tamaño, el número que yo le ingrese más 1, ¿sí? Aquí tienen un montón de dudas. Veo que no sé si no levantar la mano. ¿Qué dudas tienen? Olga. Olga, ¿vas a decir algo? Sí, tenía una duda pues, con respecto a un compañero que ha preguntado sobre el BPL. No sé qué versión se maneja de Python, está manejando el BPL, la más actualizada. Debe ser la 3.7. Pero es que la sintaxis no cambia en la versión 3. La sintaxis no cambia en nada. Cambias en la versión 2. En la versión 2, Python es muy diferente. ¿Sí? Pero eso es la versión 3, 3 punto algo. ¿Sí? Es que, no, pero yo creo que es por el. Es que yo estoy, como estoy utilizando Jupyter, pero entonces lo estoy usando es con el servidor de la universidad, creo que es otra versión, porque cuando ejecuto, digamos, F, que hay unas en la creación de clases, no me ejecuta. Entonces yo creo que es por eso. Entonces por eso estaba preguntando. Por ejemplo, a ver aquí. Sí, es que pronto tenía una versión más actualizada de la que yo estoy utilizando. Voy a entrar por otro lado aquí. Voy a ver un BPL cualquiera. ¿Sí? Cualquier BPL X por aquí. Bueno, si es que esto carga, pues algún día. Aquí. Sí. La semana 1 teníamos BPLs, no me acuerdo. En la semana 2. Sí, creo que sí, para los ejercicios. Este ejercicio. Creo... Cualquiera. Porque no voy a hacer el ejercicio, sino que voy a hacerlo. Solamente voy a usar la interfaz. ¿Sí? Ah, pero creo que ya no se puede ver. Ah, no se puede ver. Ah, ve, ya está cerrada. Ah, no, ya cargó, listo. Bueno, entonces yo tengo esto. Borremos todo esto que no importa. Entonces, en este BPL que está vacío, yo defino esta clase, ¿sí? La clase vector. Entonces, ya que tengo la clase vector en este BPL, yo puedo usarla igual que la estoy usando allá. Venga, miremos y verá. Entonces, si yo voy aquí al Jupyter, ¿cuál de todos será? Este, ¿sí? Acabé de copiar eso y voy a definir entonces un vector aquí, ¿sí? Tengo mi clase vector, que es parecida a la del profil, es decir, que me crea el vector A. Y luego que me imprima A, ¿sí? Listo. Entonces guardemos y corrámoslo. Ah, bueno, A punto V, que es el parámetro, ¿sí? Que es el atributo. Entonces lo voy a correr y me muestra esto, ¿sí? Lo mismo que me muestra en el Jupyter. Pues quería hacer esto, es para que vieran que es lo mismo, ¿sí? Pues sí, la versión de Python es la misma, exactamente la misma. Ok, no, entonces sí, creo que el problema es mi versión del Python. Y aquí en Jupyter, imagino que también se está manejando. Pero la única forma de que no le funcione es tendría que fuera versión 2. Si yo no sé por qué no me corre, dice que no tiene sintaxis la F y la que tengo es 3.5.
O si quieres lo pones. Pero dice ya que F estaba a partir de 3.6. Por eso es que yo dije, ah, no, pues de pronto es que es mi versión. Listo. Hagamos otro método aquí antes de que nos vayamos, para que no nos quedemos solo en esto. Agregar dato, que está por allá, en una de las... ¿Sí? En una de las cosas que ustedes usan, agregar dato. Vamos a convertir esta función que está por allá en las clases, está igualita, ¿sí? La vamos a convertir en un método de la clase vector. Entonces la vamos a traer para acá. Entonces vea que se le perdió la indentación aquí. Se la vuelvo a poner, ¿sí? Entonces ya se llama es agregar dato que recibe el self, que es obligatorio, ¿sí? Este parámetro no lo necesitamos, porque este parámetro ya está dentro de la clase, ¿sí? Que es v. Y aquí, por ejemplo, dice if es lleno v, entonces esto lo tengo que llamar como self, porque es el atributo, punto v. Y a este le pongo lo mismo, self, punto v, self, punto v. Aquí mismo self, punto v, porque es un atributo que está dentro de la clase, self, punto v. Igual a D. Esto entra cuando yo llamo el método. Y aquí tengo, que estoy llamando es lleno. Entonces voy a buscar es lleno, porque es lleno, no está definido dentro de mi clase. ¿Sí? Es lleno. Tengo que buscar es lleno. Entonces venga, busquémoslo aquí abajo. Es lleno, es lleno, es lleno. Véanlo acá. Control C. Y voy a definir un método que se llama es lleno. Como se me fue la indentación, se la vuelvo a poner. La V no la tengo que recibir. Chao. Le digo self.v. ¿Sí? Lo cambio. Y listo. Es lleno. Como lo cambié aquí, solo recibe self. Y el parámetro NT. Entonces, esto tampoco lo necesito. ¿Sí? Porque ya lo tengo dentro de la función, dentro de la clase. Entonces aquí convertí esos dos funciones a dos métodos, ¿sí? De la clase vector. Entonces ejecutemos eso a ver qué pasa. ¿Tan? Vector 5, construye vector. Le va a preguntar agregar dato, ¿sí o no? A punto, agregar dato. Y esto le tengo que mandar NT, NT, NT. ¿Qué es lo que viene siendo NT? Igual a NT. B0 igual a NT. Me autocorché yo aquí. El NT es el... ¿Quién se acuerda dentro de las funciones que dice el profe? ¿Cuál es que es el NT? Me olvidó. ¿Y gestión en este? Este es el de... Número... Aquí sí se me olvidó. Este, el profe que era lo que le había llamado a este. Este es un número, pero no me acuerdo cuál es. Bueno, digamos que queremos usar ese método. Igual está definido ahí. Agregar dato. Y el dato es el dato de, ¿cierto? Que digamos sea 10, y NT no sé qué sea, pero pongámoslo así. ¿Sí? Ahorita lo revisamos. Es lleno, no está definido, ¿sí? Entonces aquí hay una cosa muy bacana, que este método yo lo puedo llamar dentro de la función, con el método self. Self.esLleno, llamo el método esLleno dentro de mi clase, ¿sí? Entonces ahorita ya agregué el dato. Y miremos cómo quedó A. A.v. ¿Sí? Lo que necesito saber es que es NT. Pero si ejecutamos pues el método. Voy a resolver las dudas que están con la mano levantada. ¿Sí? Son 2, 4. Para no dejar la clase así como cortada. ¿Sí? Sí, la verdad la clase vector es un poquito enredada. Pero pues, hola. Hola, profe.
Perdón, es que yo estoy en PyCharm y yo he visto que usted escribe en la consola como para generar una instancia de las clases. Si eso es lo que hace. Yo he estado intentando como...